Hoy tenemos a tres generaciones de investigadores, a Manolo Vázquez, a Juan Antonio Belmonte y a Patricia Chinchilla, lo que digamos uno de los investigadores que desde el origen del Instituto de Astrofísica, jubilado hace poco, y bueno, que siempre ha participado intensamente en todo lo que es la divulgación, además de investigación en primer nivel de física solar, y ha escrito numerosos libros y es un enamorado también de la astrobiología, digamos, de lo que es la vida en la Tierra y fuera de la Tierra. Por otro lado tenemos a Juan Antonio Belmonte, profesor de la Universidad de La Laguna, trabaja también en distintas áreas, desde lo que es la sismología, astrosismología, búsqueda de estrellas binarias en el Sol, y sobre todo pues, es uno de los mejores arqueastrónomos que existen en el planeta, digamos que es uno del puñado de los pocos que hay. Y bueno, siempre cuando tenemos charlas en el instituto, ellos dos son quienes llenan la sala y bueno, podemos hablar de agujeros negros, materia oscura, exoplanetas y bueno, van cuatro o cinco. Cuando van ellos se sienta la gente en las escaleras y están escuchándolos por todos lados, así que son... También ha sido director del Museo de la Ciencia del Cosmos, así que son personas volcadas con la divulgación científica. Y por último, pues Patricia Chinchilla es una doctorando, está haciendo su formación, su doctorado en exoplanetas, ¿no? También buscando, trabajando en ese tema en particular ahora. Ha trabajado también como operadora de telescopios en los observatorios y bueno, ya está arrancando y está, bueno, yo creo que súper ilusionada también con lo que es nuestro trabajo, que lo principal es la pasión que tenemos que ponerle a la astrofísica. Vamos a tratar el tema de la vida en el universo, y bueno, yo creo que podemos empezar con una pequeña introducción. Ustedes van contando un poco lo que creen sobre la vida en el universo, y bueno, si en el debate hay alguna interrupción, ya intento introducir alguna pregunta y dejaremos un cachito al final para que el público también pueda participar con sus cuestiones. ¿Quién arranca? ¿Manolo, por ejemplo? Por la cuestión de la edad y las canas y todas estas cosas, me han dicho que empiece yo. Entonces, primero, buenos días a todos los participantes en este curso. Y aparte de nostalgias que me puede traer esto y este curso en concreto, pues lo primero que podríamos decir es que no hay, tenemos que partir de un hecho. Los científicos siempre tenemos que partir de hechos, de observaciones, de experimentos, de que no hay ninguna evidencia que haya vida fuera de la Tierra. O sea, este es el primer hecho hasta el día de hoy. O sea, no sé lo que pasará mañana. Entonces, quizás sea instructivo pues, tratar de ver cuáles son los principios filosóficos en que se ha basado la idea de que es muy probable de que pueda existir vida fuera de la Tierra. Y estas hipótesis, estos principios filosóficos, que podríamos llamar así, pues tienen que contrastarse en el tiempo, cuando sea, con observaciones y repito, o experimentos de laboratorio. Lo primero es, quizás hablando de hechos observacionales, pues no podemos empezar a hablar quizás de nada, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, sino del principio de mediocridad. El principio de mediocridad es el principio que vamos a establecer cuatro principios básicos. El principio de mediocridad nos dice que la Tierra no tiene nada especial con respecto a otros objetos similares en el universo, otros planetas similares. Esto se basó, sin duda, en la teoría de Copérnico, que luego quedó claramente, digamos, comprobada, sobre todo cuando se comprobó, por ejemplo, que Júpiter era otro centro que tenía alrededor planetas, y nos pasamos varios siglos en que todos los científicos pensaban que todos los objetos del sistema solar estaban habitados, incluido el Sol. En el siglo XIX, pues científicos de primera fila pensaban que el Sol estaba habitado, por supuesto, Saturno, la Luna, en fin. Y estamos hablando del siglo XIX, bien entrado, ¿no? Bien, eso es algo que hoy en día, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Habrá que confrontarlo hasta qué punto la Tierra tiene algo de especial o no. Con respecto a la vida, siempre estamos hablando con la vida de forma. Luego, también tuvimos que esperar quizás ahí al siglo XIX
para comprobar el segundo principio, que es el principio de uniformidad, que todos los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la Tierra son representativos a nivel del universo. El concepto de universo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y sobre todo el tamaño del universo. Pero quizás el primer gran paso fue dado por Newton con la ley de la gravedad y se comprobó que la misma gravedad que explicaba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol funcionaba para explicar luego, pasando el siglo XX, cómo funcionaban unas galaxias con respecto a otras, en fin. Entonces tenemos que, y luego, junto a ello, tenemos la determinación de los elementos químicos. Esto también tuvimos que esperar hasta el siglo XIX y hoy en día sabemos que la vida está hecha de los elementos más abundantes en el universo. Esto es un paso que nos hace ser optimistas, ¿no? Si la vida estuviese basada en el antimonio y en el bismuto, pues la verdad sería un poco complicado esperar. El tercer principio es quizás uno de los que más he utilizado, es el llamado principio de plenitud, y que tiene mucho que ver con el origen de la vida. Vamos a lo largo de los siglos, poco a poco, sobre todo a raíz de la invención del microscopio, se empezó a ver que la vida se había originado mediante un proceso físico-químico, más o menos desconocido, pero que era una consecuencia de una evolución natural. Repito que esto hoy en día, por supuesto, puede tener sus críticas, pero que por lo tanto si tenemos que unas condiciones mínimas, de las cuales no tenemos ahora tiempo para hablar mucho detalle, o mis compañeros lo harán después, pues si tenemos un número suficiente de tierras, un número N grande, al fin y al cabo ahí se pueden poner miles de millones o se pueden poner 10, depende de que uno le parezca, y si tenemos mucho tiempo, pues todo el tiempo del universo, en fin, pues eso acabará por ocurrir, es el origen de la vida. Otro problema es que a partir del origen de la vida, ¿cómo se da el salto a una vida compleja o una vida inteligente, etcétera? Eso es otro problema. Si estoy tratando de hacer un esquema rápido, que espero que si alguien no lo entiende, pues me repregunta y a lo mejor llegamos a la conclusión que ninguno nos enteramos, pero bueno. Luego hay un cuarto principio que lo introdujo mi querido, mi recordado Carl Sagan, que también, bueno, en este caso, es el llamado principio de utilidad. Es lo que mucha gente, cuando nos hace una entrevista, le dice, pero bueno, si no hay vida en el universo, con el universo lo grande que es, 13.500 millones de años, es así de grande y todo eso, entonces, ¿para qué vale? Bueno, se puede entender, pero ahí ya entramos dentro de un principio filosófico que cada uno puede tratar de defender, que es en el sentido de que, porque las cosas tienen que ser útiles, o sea, nosotros somos útiles para algo, a escala cósmica. Pues yo tengo 72 años y la verdad, en fin, no tengo ninguna impresión de que tenga que ser útil para alguien, salvo para mis hijos a lo mejor. Realmente, con todo esto, quisiera señalar que estos cuatro principios pues todavía se siguen discutiendo hoy en día, ¿no? Sin duda que de cara a la búsqueda hay como dos grandes objetos, y con esto termino mi intervención, que la discusión debe distinguir. Una cosa es buscar vida en el sistema solar, y eso, pues a lo mejor hay alguna esperanza a lo largo del siglo XX, perdón, siglo XX es el mío, del siglo XXI, y fuera del sistema solar, o sea, una investigación remota. Yo una investigación remota lo veo realmente complicado que se pueda llegar, pero bueno, ni creo ni dejo de creer, contrario a lo que decía Alfred. Aquí no estamos para decir lo que creemos, sino lo que realmente, sino este no sería el sitio adecuado, sino realmente estamos para decir qué pruebas hay. Entonces tenemos que distinguir el sistema solar y la cuestión remota. ¿Por qué no se va a conseguir nada en el sistema solar? A lo mejor es un problema de banderitas.
como se puede. Hola, sí. Yo he preparado una pequeña presentación, ¿vale? No os asustéis, que es muy sencilla, sobre cómo nos ponemos mano a la obra para buscar vida en otros lugares fuera de la Tierra, ¿vale? ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿Esto funciona? Sí. Vale. ¿Dónde podemos encontrar vida? Pues como ha dicho nuestro compañero, el único lugar en todo el universo donde sabemos que existe vida es el planeta Tierra, con lo cual, pues lo primero, lo más sencillo es pensar que el primer sitio donde busquemos, si esto funciona, ¿dónde tengo que apuntar? ¿Ah? Vale. El primer sitio donde buscar es otros planetas, ¿no? Buscar planetas similares a la Tierra. Pero hay otros lugares donde podemos también buscar vida. Por ejemplo, que no sé dónde se hay que apuntar. ¿Allí? Ahora, también se ha hablado de que es posible que exista vida en exolunas, en satélites en otros planetas. Y también, incluso, se ha hablado de que se puede encontrar vida en... ¿Hacia allí? Ahora. Vale. Sí, sí. También se ha hablado de que es posible que ciertos organismos, bacterias, microorganismos puedan viajar en la superficie de asteroides. Primer lugar donde empezamos a buscar. Lo más fácil es buscar donde tenemos más cerca, nuestro propio sistema solar. En el sistema solar tenemos planetas que son muy diferentes, ¿vale? Y no hemos encontrado por ahora ningún rastro ni de animales, ni ningún tipo de vegetación, y por ahora incluso ni de microorganismos, ni bacterias, por ahora, aunque no se descarta que se puedan llegar a encontrar. El único lugar, como hemos dicho, es la Tierra. Con lo cual, ¿será que quizá necesitamos unas condiciones especiales para que la vida se produzca? ¿Por qué la Tierra sí y en el resto de lugares del sistema solar no? ¿Qué características tiene la Tierra que la haga especial? Vale. Características que tiene la Tierra. Bueno, esto va un poco regular. Creo que no. A ver. Vale, ha vuelto. Vale, la Tierra, por ejemplo, una característica que tiene es su temperatura. Tiene una temperatura que es adecuada para que haya agua en estado líquido en su superficie. También tiene una composición química que quizá puede ser distinta de la composición química que tienen otros planetas. Esto Juan Antonio va a hablar un poco más adelante de ello. También, otra característica que tiene es el campo magnético que la protege. La protege de las eyecciones solares y de la radiación que viene de fuera del universo. Su tamaño puede ser una propiedad también. Quizá el tamaño que tiene la Tierra sea adecuado para la vida y otros tamaños quizá pueden no serlo. La edad de la estrella en torno a la que orbita. Habrán hablado de que hay distintos tipos de estrellas. Las estrellas muy masivas viven muy poco tiempo. Si la vida quizá necesita mucho tiempo para desarrollarse, tiene que desarrollarse en un planeta que orbite una estrella que vaya a vivir ese tiempo. Si la estrella explota muy deprisa, pues quizá no da tiempo a que se genere. También la estabilidad de la estrella. Hay estrellas que envían muchísimo material, muchísima radiación a los planetas que tienen alrededor, que son inestables. Y eso también puede afectar al desarrollo de la vida. Y también depende, quizá pueda depender de su entorno. Un planeta que, por ejemplo, sea bombardeado por meteoritos constantemente, como el que extinguió los dinosaurios, pues quizá lo tenga también más complicado para que su vida evolucione a una manera compleja. O un planeta que no tenga una órbita estable, que pueda ser eyectado de su órbita por interacciones con otros planetas, también puede complicar mucho la cosa. O, por ejemplo, un planeta que esté en un lugar, que esté muy cerca de una zona de formación estelar, que esté constantemente teniendo explosiones de supernova, toda esa radiación también puede dificultar la presencia de la vida. Entonces, hablando de la temperatura y de la habitabilidad, hay una zona que hemos definido que se llama la zona habitable alrededor de una estrella, que sería la zona en la que los planetas que estén en ese lugar pueden tener una temperatura adecuada para tener agua líquida en su superficie. Planetas que estén mucho más cerca estarían demasiado calientes y planetas que estén más lejos estarían demasiado fríos y el agua estaría congelada. Como podéis ver, en nuestro sistema solar hay tres planetas en la zona habitable. Tenemos Venus, la Tierra y Marte. Sin embargo, que estén en la zona habitable no es suficiente
para que alberguen vida. Como podéis ver, en Venus y en Marte, pues hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de vida, con lo cual, que estén en la zona habitable no es suficiente, pero es un sitio donde empezar a buscar. Vamos a buscar planetas que estén en zonas habitables de otras estrellas. Ahora, ¿cómo los buscamos? ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? Porque normalmente las estrellas, nosotros vemos un puntito de luz en el cielo. ¿Cómo podemos ver si hay un planeta alrededor de una estrella? Pues el primer método que tenemos es el de imagen directa. El problema que tenemos cuando buscamos, cuando queremos tomar una imagen de un planeta, es que la estrella brilla mucho comparado con el planeta, con lo cual ese brillo de la estrella tapa todo lo que tiene alrededor. Es bastante complicado encontrarla. Utilizamos técnicas como la key imaging, como óptica adaptativa, para poder ver esos planetas que están cerca. También utilizamos una técnica, aquí por ejemplo la imagen de la derecha, podéis ver, esa técnica se llama coronografía y consiste en tapar la luz que viene de la estrella para poder ver lo que tenemos alrededor. El problema es que con esta técnica podemos ver planetas que sean más o menos grandes, que estén bien separados de la estrella y que en sistemas que estén muy cerca de nosotros. Planetas que sean pequeños, estén muy pegados y en sistemas muy alejados los vamos a tener muy difícil para encontrarlos con este sistema. Pero tenemos más sistemas para encontrar. Otro sistema que tenemos, este se utiliza muchísimo, es el método de tránsito. Este sistema consiste en que cuando un planeta pasa por delante de la estrella, como si fuera un eclipse, ¿vale?, hace que recibamos menos luz de esa estrella. Nosotros recibimos una cantidad de luz, cuando pasa el planeta por delante recibimos un poquito menos, ¿vale? Se produce una curva como la que veis aquí, mientras el planeta pasa por delante, y viendo la duración de ese tránsito y la forma que tiene esa curva, pues podemos averiguar cuál es la masa del planeta, a qué distancia está de la estrella. El problema que tiene esto, claro, el planeta, la órbita del planeta tiene que estar alineada con nuestra línea de visión para que el planeta pase por delante de la estrella. Entonces, esto quizás no es muy probable, no se pueden detectar todos los planetas así, evidentemente, pero es bastante útil y de esta manera se han encontrado muchísimos planetas. Otro método que tenemos es el de velocidad radial. Estamos acostumbrados a imaginar que cuando una estrella tiene planeta, pues la estrella está quieta en el centro y el planeta orbita alrededor, ¿no? Pero en realidad la estrella también siente la perturbación por gravitatoria de ese planeta. Realmente la estrella no está quieta del todo, está también moviéndose. Hace un pequeño círculo en torno al centro de masa del sistema. Y ese movimiento, ese pequeño movimiento, lo podemos detectar. Lo detectamos por efecto Doppler, analizando su espectro. Entonces podemos ver cuándo esa estrella se está acercando a nosotros y cuándo se está alejando. Vemos ese tipo de movimiento. Y así también podemos averiguar qué tipo de planeta es el que está provocando esa perturbación, qué masa tiene, a qué distancia se encuentra. Y bueno, esto es muy útil para encontrar planetas también grandes que estén cerca, mucho más fácil encontrarlos. Si es un planeta muy pequeñito y que esté más lejos, necesitamos una precisión en las medidas muy alta, que también se puede hacer, pero es más complicado. Otro método que tenemos es la astrometría de precisión. Este es similar al anterior. Las estrellas realmente no están quietas en el cielo, se mueven, tienen un movimiento aparente, pequeño. Una estrella que no tenga ningún planeta se va a mover en línea recta. Pero si esa estrella está sufriendo una perturbación por un planeta masivo que tenga alrededor, vamos a ver que en vez de en línea recta se mueve con esta especie de bamboleo que veis aquí. Con lo cual también podemos averiguar qué tipo de objeto está provocando ese movimiento. Y otro efecto, que es un poco complicado, espero no liaros mucho, es el de las microlentes. El efecto de lente gravitacional se produce cuando nosotros estamos viendo una fuente alejada de nosotros, ¿vale?, y entre medias pasa un objeto muy masivo. La gravedad de ese objeto masivo que pasa entre medias hace que la luz se curve. Y nosotros el objeto que estamos viendo detrás lo vemos distorsionado y también vemos que la luminosidad de ese objeto aumenta cuando el masivo pasa por medio. Este efecto se puede utilizar también para lentes que no sean tan masivas, como por ejemplo podría ser una estrella con su planeta. Cuando una estrella con su planeta pasa por delante de esa fuente, como tienen menos masa, la distorsión no la vemos tanto, pero el aumento de la luminosidad del objeto de atrás sí lo podemos ver. Entonces vemos este efecto que veis en esta gráfica de aquí, que vemos que la luminosidad del objeto que vemos detrás aumenta cuando está pasando la estrella, y luego cuando pasa el planeta hay como otro pequeño pico. De esa manera podemos detectar ese planeta que no podríamos ver a simple vista. Y lo malo que tiene esto es que son efectos que son muy poco frecuentes, porque tiene que darse la casualidad que esté la estrella y el planeta los dos alineados con nuestra línea de visión, y aparte lo podemos medir una vez, lo vemos pasar una vez delante de un objeto y que vuelva a ocurrir, pues realmente bastante difícil. Y bueno, voy a contar un poquito qué es lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿vale?, en búsqueda de esos planetas. Aquí tenéis un esquema de todos los planetas que hemos encontrado hasta ahora, que hemos confirmado hasta ahora.
Son casi 4.000. Este número va en aumento cada día. Y en este esquema podéis ver cuántos de cada tipo hemos encontrado, ¿vale? Las columnas son los tamaños que tenemos, de más pequeño a la izquierda a más grande a la derecha, y las tres filas corresponden a la zona de la órbita donde se encuentran. Los planetas en zona habitable son los que tenéis en medio, ¿vale? En color verde. Los que están en la fila de arriba son los que están más cerca de su estrella, o sea, en zona caliente, y los de abajo son los que están en zona fría. Como podéis ver, hay estos tres bloques que están marcados serían los planetas similares a la Tierra que están en zona habitable. Por ahora tenemos unos 55. Pero también no olvidéis que los planetas gigantes en zona habitable también son importantes porque sus lunas podrían ser también muy similares a la Tierra. Y bueno, os voy a contar sobre algunos casos, ¿vale? No puedo hablar de todos, pero algunos de los que hemos encontrado. Una colección bastante importante son los que han descubierto Kepler. Kepler es un telescopio espacial que lo que hace es buscar planetas por método de tránsito. Y ha encontrado un buen puñado de objetos, varias decenas de objetos en zona habitable. Y bueno, aquí podemos destacar 452b, es un objeto un poquito más grande que la Tierra, pero que está orbitando una estrella que es muy similar a nuestro Sol. Y Kepler 438b es uno de los planetas más similares a la Tierra en cuestión de tamaño, de temperatura, pero que está orbitando una estrella M. Luego, se ha hablado mucho también de este sistema, seguramente lo habréis visto en las noticias, que es TRAPPIST-1, que es un sistema planetario con 7 planetas rocosos que están orbitando una estrella M. Y 3 de esos planetas tienen un tamaño, que tienen tamaño similar a la Tierra, están en la zona habitable, en el mismo sistema. También tenemos Próxima B, también se ha hablado mucho de ella. Es el planeta en zona habitable, similar a la Tierra, más cercano que tenemos a nosotros. Está solo a cuatro años, lo está realmente cerquita. Tiene de 1 a 3 masas terrestres, más o menos. Está en una órbita de 11 días alrededor de una estrella M y está en la zona habitable, como hemos dicho. Lo malo que tiene es que Próxima Centauri es una estrella muy activa. Esta estrella está mandando emisiones de material constantemente al exterior. O sea, este planeta probablemente está siendo bombardeado constantemente por este tipo de radiación, con lo cual pues lo hace un poquito más problemático. Y otro ejemplo que tenemos es Ross 128b, también está muy cerca, unos 11 años luz. Tiene como una B y media la masa de la Tierra aproximadamente. Está en una órbita de 10 días también en torno a una estrella M. Se piensa que está en zona habitable, aunque no es seguro, parece que está un poquito más cerca de la estrella de la zona habitable, pero está ahí. Y lo bueno que tiene es que su estrella también es una estrella M, pero es menos activa que Próxima Centauri, con lo cual es también un buen candidato para encontrar una vida similar a la Tierra. Y bueno, continuará, porque seguimos buscando planetas, en la búsqueda nunca termina, cada día se va actualizando el número de planetas y seguiremos buscando. Que Manolo me ha dado los principios filosóficos, lo que resulta extremadamente interesante, y que Patricia ha dicho qué planetas conocemos, cuáles hemos encontrado hasta ahora. Y yo ahora les voy a contar cómo podemos saber si en esos planetas hay vida. Es decir, ya hemos detectado un planeta, aparentemente idéntico a la Tierra, ¿cómo podemos saber si en ese planeta hay vida? Pues eso se hace mediante la detección de unas cosas que se llaman biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Pues son unas ciertas características que delatan la presencia de vida en ese planeta. ¿Cuál es el banco de prueba que tenemos? Pues por ahora, desafortunadamente, solo tenemos uno, que es la Tierra. Y por tanto, la premisa con la que tenemos que jugar es cuáles son los biomarcadores que tenemos en la Tierra y que podríamos tratar de encontrar en otros planetas fuera del Sistema Solar. Porque en los planetas del Sistema Solar, fíjense cuán diferente es. Antes comentaba Patricia que tanto Venus, la Tierra como Marte se encuentran en la zona de habitabilidad del Sistema Solar, del Sol. De hecho, Venus se encuentra prácticamente en el borde caliente y de hecho sufrió un efecto devastador de invernadero que ahora hace que el planeta tenga básicamente una atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico, que no deben ser muy agradables, la verdad.
Marte está dentro de la zona de habitabilidad, pero está en la zona en que, bueno, acabamos de saber por la prensa que igual hay agua líquida en Marte. Pero como decía antes Manolo, dice, esa es la típica serpiente de verano que mete la NASA cada año para conseguir fondos, con lo cual no sabemos si será cierto o no. Y en medio tienen el espectro de la Tierra, que fíjense que sí que hay unas señales fantásticas. Hay señal de agua, hay señal de ozono, NO3, señal de dióxido de carbono. Y una premisa que sí que parece, lo ha comentado antes Patricia, es la necesidad de la presencia de agua líquida en un mundo habitable. Pero fíjense que no, tampoco hace falta que haya tanta agua líquida. Esa bolita que tienen ahí es la cantidad total de agua que hay en la Tierra comparado con el tamaño de la Tierra. Es decir, pensamos que en la Tierra hay muchísima agua y hay poquita. Una vez que el Sol evoluciona a gigante roja, la Tierra se puede convertir en un Venus en muy, muy, muy poquito tiempo, una vez nuestros océanos se evaporen, ¿no? A pesar de que el agua cubre un 70% de la superficie, la capa que cubre es muy, muy delgada. E ignoramos cuánta agua puede haber disuelta en las rocas del manto. Pero en cualquier caso, es muy poquita agua. Pero el agua, desde luego, es un elemento fundamental. Pero aparte del agua, hay otra serie de moléculas que son fundamentales y a las cuales se conoce con el nombre de la triple huella. En el espectro del infrarrojo cercano de la Tierra hay la señal de tres moléculas muy importantes. Uno es el dióxido de carbono, que al contrario de lo que dicen por ahí no es un veneno, es un gas que están todos ustedes respirando ahora mismo y exhalando todo el rato, y está completamente asociado a la vida. El metano, el elemento de molécula orgánica más sencillo que se conoce, y el ozono, el oxígeno 3, asociado a la presencia de oxígeno, ¿no? Pues bien, en una atmósfera de un planeta donde no hay vida, esos tres elementos no pueden coexistir. Es decir, se autoliquidarían entre sí. Por eso se les conoce con el nombre de la triple huella de la vida. Porque si en un planeta somos capaces de obtener su espectro con telescopios superpotentes y encontrar que su espectro incluye la huella de estos tres, de estas tres moléculas, podemos asegurar casi con seguridad que en ese planeta hay vida. Otra cosa es qué forma de vida es, pero desde luego es una vida que por lo menos está produciendo oxígeno. El oxígeno de la Tierra lo creó la vida, no estaba originalmente sobre él. Es decir, será una evidencia cercana de la existencia de vida. Fíjense que en la escala de vida de la Tierra ha habido diversas formas evolucionadas de vida, pero si lo reducimos a las 12 horas de la manecilla de un reloj, la vida aparecería más o menos en la primera hora. Fíjense que el oxígeno no surge prácticamente hasta las 2 y cuarto, es decir, hasta las 2 y cuarto no hubo bichitos capaces de generar oxígeno y llenar la atmósfera de oxígeno. La era de las plantas, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Ocurriría a las 4 más o menos. Y, de hecho, va a durar relativamente poco. Solo va a durar aproximadamente unos 5 minutos de esa hora de vida de la Tierra. Fíjense que en la hora octava los océanos se perderán en el espacio y por tanto la Tierra volverá a ser estéril durante un periodo muy largo de tiempo. Y fíjense que en todo ese periodo los humanos solo hemos existido durante 4 segundos. Como decía Manolo al principio, ¿hasta qué punto somos útiles? O sea, nos creemos el ombligo del mundo y hemos estado 4 segundos de 12 horas de la vida de la Tierra en su superficie. Y ya si nos ponemos en comunicaciones, es decir, la capacidad de comunicarnos con otras culturas, esto se limita a 0,4 milisegundos, para que se hagan una idea. Es decir, la mayor parte del tiempo la Tierra ha estado absolutamente muda. ¿Cómo podemos detectar si hay vida en otras fases a lo largo de la vida de la Tierra? La triple huella existe en la actualidad, pero ¿qué ocurrió en el pasado? Fíjense, por ejemplo, en el Proterozoico, antes de que existiera vida compleja, pero cuando ya se generaba oxígeno, el metano era mucho más abundante y, por tanto, podríamos ver, si detectáramos la triple huella en un planeta, pero la triple huella en la cual el metano fuera mucho más abundante,
de alguna manera podríamos estar afirmando que está en una fase temprana de la vida. Y más temprana todavía si no hay oxígeno. De hecho, fíjense, este sería el espectro de la Tierra en el arcaico, en una época en la que había unos bichitos que se llamaban metanógenos, capaces de generar metano, pero todavía no había partículas, seres vivos capaces de generar oxígeno. Tendríamos un problema si encontramos metano y dióxido de carbono, de hecho, para saber si hay vida o no, porque ambos elementos pueden coexistir en la atmósfera de un planeta. De hecho, ocurre en algunos satélites del sistema solar. Y con respecto, y si hablamos de la vida compleja, ¿hay alguna forma de detectar vida compleja? Y con vida compleja no me refiero a nosotros, me refiero a cualquier tipo de vida más allá de la microbiana. Pues sí, hay alguna forma de detectar. Esto que tienen aquí es un modelo de un espectro en el infrarrojo cercano y en el rojo lejano, de cómo se vería la Tierra desde el espacio según que observáramos diferentes regiones del planeta. Si observáramos las capas altas de la atmósfera con cirros, no veríamos absolutamente nada en la línea gris. Si observáramos un desierto, pues bien, encontraríamos agua, algo de oxígeno, pero pocas cosas más. Verdaderamente el océano, fíjense que también es bastante anodino, casi plano, pero fíjense un bosque de coníferas, ¿no? Un bosque de pinos, a lo bestia, la taiga siberiana, por ejemplo. Fíjense, la señal verde tiene una serie de picos, valles muy sugerentes, y hay un pico que es especialmente chulo, que se le llama el Red Edge, es decir, el borde rojo. Ese borde rojo que ven ahí está asociado a la presencia de clorofila. Es decir, si fuéramos capaces de detectar un planeta en que su espectro en esta longitud de onda tuviera un borde rojo, podríamos afirmar que en ese planeta hay plantitas. Si hay plantitas, es probable que haya animalitos que se las coman, y si hay animalitos, puede haber carnívoros como nosotros que se coman esos animalitos, y a lo mejor hasta son inteligentes, pero eso ya sería otra cuestión. Ahí podríamos entrar en el debate de qué es el inteligente. Por tanto, fíjense, el Red Edge es una cosa muy sugerente y además no sería demasiado difícil de detectar porque se puede hacer incluso con fotometría de mancha onda en exoplanetas, siempre que sepamos en qué planetas buscar, porque claro, no nos van a dar tiempo en un telescopio de 40 metros para apuntar un planeta si no hay una cierta evidencia de tener éxito. Por tanto, esa huella de la vida compleja, aquí tienen, esto no es un modelo, esto es real, esto es un modelo tomado por el satélite Gómez de la Selva, donde se aprecia claramente a la derecha el Red Edge asociado a la vegetación. ¿Cómo podríamos encontrarlo en otro planeta? Pues tendríamos que tener mucha, mucha suerte. Esto que tienen aquí, fíjense, ponemos dos clases de día, un día normal y el día de la esperanza. Y como no observes el día de la esperanza, lo llevas jodido. ¿Por qué? Porque si tú observas, imagínense que el planeta está de esta forma, reflejando la luz de su estrella, pues ahí vas a tener las nubes, que en esta foto no aparecen porque está trucada, pero vas a tener las nubes, vas a tener el océano, vas a tener zonas desérticas, y aunque vas a tener una zona boscosa como es la selva amazónica, pues en el promedio total va a ser la línea verde, espectral verde que ven, que no denota claramente la presencia del Red Edge. Es relativamente plana, ¿no? Pero si tuviéramos la suerte de encontrar al planeta cuando está en creciente, en fase creciente, todo planeta, si lo vemos desde lejos, puede estar en fase creciente, si está en el lateral de su estrella y solo parte del disco del planeta está reflejando la luz, fíjense, eso que ven ahí, prácticamente lo que cubre son los Apalaches y la selva amazónica. Si tuviéramos la suerte de detectar básicamente los Apalaches y la selva amazónica, entonces sí que podríamos encontrar el Red Edge y afirmar que en ese planeta hay vida compleja. ¿Qué probabilidades hay de encontrar, reales de encontrar vida ahí fuera? Pues bueno, tenemos que aplicar los principios que ha dicho antes Manolo, y no lo voy a repetir. Bueno, el principio de mediocridad es una preciosidad, ¿no? Una auténtica maravilla, ¿no? De que somos bastante mediocres. Pero claro, el problema es que en el universo el número de estrellas es mayor que el de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Imagínense el concepto. Solo
traten de concebirlo. Imagínense toda la arena del desierto del Sáhara, los granos de esa arena, pues bien, en el universo hay más estrellas que esos granos de arena que puedan concebir. Cada una de esas estrellas podría tener planetas, de hecho, como ha demostrado Patricia, en muchas de ellas los encontraron. Por tanto, ¿hasta qué punto es razonable pensar que estamos solos? Pues bien, a mediados del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, Frank Drake propuso una ecuación, yo pensé que iba a hablar de ella, Manuel, pero bueno, aprovecho yo y... Se trataba de recibir, hablar, podemos hablar... Bueno, la cuento yo un momentito, la ecuación de Drake se hizo muy famosa porque Carl Sagan la sacó en la serie Cosmos, y es una ecuación que nos dice el número de civilizaciones avanzadas con que nos podemos contactar. Pues bien, de esa ecuación de Drake, que ahí tienen los factores que incluyen, hay algunos que podemos claramente confirmar hoy en día, otros que, de los que solo podemos especular, y otros de los que no tenemos ni pajolera idea, vamos. No sabemos absolutamente nada de ellos. Nosotros somos un planeta de 8 en nuestro sistema solar, un sistema estelar de unas 100.000 millones de estrellas, que es la Vía Láctea, y la Vía Láctea es una galaxia entre 100.000 millones de estrellas que se observan en el universo. ¿Cuáles son las expectativas para la generación presente? Es decir, para Patricia, cuando acabe su tesis doctoral y se convierte en una investigadora insigne, de detectar vida. Manuel y yo me parece que ya no vamos a estar en la hora. Ah, bueno, eso también. Sí, sí, es verdad, si llegamos a eso. Bueno, pues podemos saber, somos capaces de cuantificar las estrellas con planetas, por lo menos en nuestra galaxia, es decir, las dos primeras las somos, ya las tenemos. Luego también estamos cuantificando ahora mismito, por lo que hemos visto, el número de planetas similares a la Tierra. Es posible que detectemos la fracción de esos mundos con signos de vida, gracias a los biomarcadores que les comentaba anteriormente, cuando tengamos los nuevos telescopios gigantes de 40, 50 y 30 metros, ¿no? Y quizás hasta podamos especular si el desarrollo de la vida en el universo es algo inevitable, común, o quizá inexistentes, salvo en la Tierra. Otra cuestión ya es la vida inteligente, ese cerebrito que tienen ahí, la vida tecnológica y la capacidad de una civilización de destruirse a sí misma. Curioso porque Francis Drake incorporó este factor porque él vivió en plena Guerra Fría. Yo nací en esa época y muchos de ustedes, algunos de ustedes, no muchos, perdón, solo algunos, nacieron en esa época y saben del riesgo que el acojono que teníamos, ¿no?, con la famosa guerra nuclear y el invierno nuclear. Hoy en día, aparentemente, ese riesgo se ha disipado. Yo no lo tendría todo conmigo, con Putin y con Trump. Pero, en fin, el caso es que en su momento él lo incorporó, porque, claro, el problema de esta ecuación es la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi nos dice que si hay vida en el universo inteligente, ¿por qué no la hemos encontrado? Es decir, si hay tanta la probabilidad... Claro, aquí la pregunta básica que nos teníamos que hacer, la hipótesis, que una de las hipótesis para responder a la paradoja de Fermi, es que las civilizaciones se autodestruyen antes de ser capaces de viajar a otra, a las estrellas, ¿no? Y el último argumento que ya les quiero dar y quiero terminar con eso, es que a lo mejor no nos interesa que nos descubran. Porque cada vez que ha habido dos civilizaciones en contacto, a la menos evolucionada le ha ido bastante chungo. Con lo cual, pues es posible que, aunque detectemos biomarcadores, vamos a seguir jugando, detectando la vida, pero si alguna vez vemos un planeta inteligente, hay una película que por lo demás es regular, pero bueno, pero el argumento inicial es muy chula, que se llama Battleship. No sé si la han visto. Y es que encuentran un planeta similar a la Tierra en la zona de habitabilidad y deciden enviar una señal. Reciben en ese planeta la señal y lo que nos mandan es una flota entera a robarnos el agua de la Tierra. Porque la necesitan, ¿no? Y bueno, y el argumento luego ya se imaginan, los americanos salvan al mundo, etc., etc., etc. Pero, en fin, como ven, estamos en condiciones de detectar la vida, pero, como hemos repetido los tres, por ahora todavía no la hemos encontrado. Y esto es todo por ahora, y ahora la palabra es de ustedes para preguntar. ¿Se puede?
puede comentar algo a lo que ellos han dicho? Sí, claro. No, es que depende del tiempo. Es redonda la mesa. No. Yo soy de la mesa cuadrada. Ya. Pero puedes hablar, pueden hablar ellos. No, porque sí, depende del tiempo. Tú eres el que controla. Sí, sí, no, podemos darle 5, 10, 15 minutos más de introducción y luego pasamos. Bueno, yo trataré de ser breve. Bueno, primero muchas gracias y vamos, no tengo nada en concreto que decir, sino una cosa en general que es de lo que podemos hablar en 2 o 3 minutos. Primero, el gran problema que tenemos es que no tenemos ni idea de lo que es la vida. O sea, realmente toda la vida que nosotros conocemos, la vida en la Tierra, con todas sus formas tremendas y todo eso, pues tiene un ancestro único. Solo hay una forma de vida, o sea, tenemos la versión 1.0. Por lo tanto, no tenemos ninguna forma de extrapolar, digamos, esa forma de vida, igual que los procesos físicos los podemos conocer, cómo funciona la gravedad aquí, en el Sol, en una galaxia lejana, en el universo en conjunto, etc. Solo sabemos una forma de vida. Luego, por otra parte, tenemos muy poca idea, por lo tanto, de cómo se originó la vida en la Tierra y cuáles han sido los factores que coadyuvaron a que se originase esa primera vida. Es algo que, por ejemplo, se puede conseguir, yo espero que es lo primero que se pueda conseguir positivo para la astrobiología, que se pueda originar una forma de vida diferente a las nuestras en el laboratorio. Y concretamente, yo creo que hay varios laboratorios americanos que están cerca de conseguirlo, cerca. Ahora, cerca puede ser 20, 30 años, o pueden ser 2 o 3 años. Y eso aprenderíamos mucho. Y aprenderíamos, entre otras cosas, cuáles han sido los factores decisivos para el origen de la vida en la Tierra. No tenemos ni idea. Podemos hablar de que tiene que haber agua, una fuente de energía, etcétera, y todo eso, pero eso no fue suficiente. Y si, por supuesto, no consideramos la posibilidad del milagro, porque si consideramos la posibilidad del milagro, entonces apaga y vámonos, ¿no? Pues entonces, esos catalizadores, esas cosas son realmente decisivas. Por otro lado, considero que lo que se está haciendo hoy en día en el marco de la astrofísica realmente no es una investigación de la vida, es una investigación de exoplanetas. Igual que hace 100 años, pues hubo un grupo de gente en Estados Unidos, pues que hicieron un censo de todas las estrellas de nuestra galaxia, de fuera de la galaxia, pues más o menos un catálogo, no me acuerdo yo exactamente si 300 estrellas, más o menos se clasificaron, pues dentro de 30 o 40 años, pues tendremos un catálogo pues de 300.000 exoplanetas, que los podemos poner en 400.000 papers, y tendremos unas tablas de tantos Neptunos, tantos otro, más o menos la forma final de la distribución de las masas es bastante esperable, y entonces, bueno, pues con eso podremos decir que hay muchos candidatos. Pero yo creo que la posibilidad de una detección remota es realmente remota, me refiero desde aquí, desde la Tierra, es muy ligera. Entre otras cosas porque, aun con esos biomarcadores que mencionó Juan Antonio, siempre la posibilidad no biológica se debe de imponer a la posibilidad biológica. Entonces es difícil que haya una evidencia tan grande de que se ha detectado vida en Epsilon Eridani o cualquier alrededor de cualquier otra estrella, para que eso sea aceptado por la comunidad artificial. Tenemos el ejemplo de Marte. Marte, pasando a... llevamos, pues no sé, décadas descubriendo la vida en Marte, no sé si cada verano, pero cada poco, ¿eh? Entonces, ahí se sigue discutiendo, ¿no? Y el sistema solar sí que yo tengo alguna esperanza de que se pueda encontrar al menos alguna forma de vida, si se hace de forma conjunta. Por eso antes hablaba de las banderitas.
Mientras sigamos cada uno tirando por nuestro lado, pues yo creo que... Y lo que se está haciendo en Marte, solo ha habido un experimento que ha buscado vida, y fue en el año 76. Entonces lo que se hace es, la máxima de la NASA, follow the water. Bueno, pues sigamos el agua, y hay agua, ¿vale? Si todos estamos de acuerdo que hubo agua. Pero eso no implica que exista vida. Y si no tenemos, si no sabemos lo que es la vida, pues difícilmente podemos saber cuáles son los biomarcadores, ni podemos estudiar nada, ni nada. Y en realidad a veces se confunde la exobiología con los exoplanetas. O sea, que eso es una parte importantísima de conocer el universo. Pero eso. Te veo muy negativo, Manolo. Es que he venido aquí, ya digo, he venido aquí a ser. Hacer un poco la voz del diablo y realmente si los hechos. Si le dices eso a los comités de la ESA y de la NASA con respecto, por ejemplo, al James Webb Telescope, que uno de los objetivos principales es obtener el espectro de planetas de tipo Tierra. Pero es que, espera un momento, yo tengo la suerte, bueno, no sé la suerte o no, de que en su tiempo tuve responsabilidades de gestión o de investigación y te encuentras que muchas propuestas que se te ponen delante de la mesa, y perdonar que hablas así, hablan de la búsqueda de vida y de que con eso vas a encontrar vida y tal, y luego tú lees la presentación y dices, bueno, pero este señor no va a buscar vida, o sea, va a buscar otra cosa muy interesante, pero como la palabra vida, igual que por ejemplo muchas cosas de física solar, que es mi especialidad. Si hablas de una cosa y hablas de las relaciones en Tierra, pues, parece que eso es más impactante. Pero luego, tú lo estás haciendo, y eso pues era importante para la física, para no sé qué, pero para las relaciones en Tierra, nada. Y entonces hay gente que le gusta poner una serie de palabras, y todos entramos en todo eso. Pero ahora yo ya no estoy en ese juego, me refiero. Y entonces, no es que sea negativo, sino realmente si hiciésemos un esfuerzo mundial de buscar vida en el sistema solar, podríamos primero conocer mucho de esto. Y luego, por otro lado, quisiera decir la última cosa, a vosotros que sois maestros. La astrobiología es un elemento esencial que si no existiese habría que inventarlo. Es una forma, con la excusa de la vida, de enseñar el universo, cómo funciona, cómo ha sido su evolución química, cómo se han ido formando las galaxias, cómo se han ido formando las estrellas, los planetas, etc. Cómo los elementos químicos desde el hidrógeno, etc. se han ido combinando para formar moléculas orgánicas y cómo eso en un planeta dio lugar a la vida. Es un elemento didáctico que yo no sé a los niños de 5 años. Los niños de 5 años por lo que querrán es salir al recreo, pero a partir de una cierta edad. Sí, a los de 12. En fin, mi hijo no tiene nada especial, pero a mí mi hijo me sorprendió cuando con 9 años me presentó en un papel que había escrito de que la religión y la ciencia eran incompatibles. Y bueno, entonces no sé si los niños de hoy en día con 9 años se plantean esas cosas, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues sería bueno. Bueno. Entonces, nada más. Les damos la palabra a ustedes para que pregunten. Perdón. Oye, que todo esto, no estoy criticando muchísimo menos. No. Lo has arreglado, al final lo has arreglado. Pues, y desde el punto de vista didáctico, es la mejor forma de mantener a los niños sentados allí. Y además que es un elemento didáctico formidable. Yo tengo una pregunta a relación de esto último que ha dicho usted. A colación de esto último que ha dicho usted. Yo tengo una duda que me planea desde hace mucho tiempo y desde que he empezado el curso aún más, que es, ¿tiene cabida la figura de Dios en todos sus planteamientos? Y si la respuesta es afirmativa, me gustaría saber cómo se lo imagina. ¿Me lo pregunta a mí? No, en general. No sé, cada uno tiene... Yo no tengo ningún inconveniente en decirlo. Yo me puedo calificar de agnóstico, pero como me dijeron en el instituto una vez, como soy gallego, un agnóstico gallego es un ateo, ¿no?
No sé si entendéis el doble juego de la palabra, ¿no? Yo creo que la religión en general, las religiones, pues se basan en una creencia en que existe una figura que ha configurado el universo, etc. Eso es una forma de ver a Dios. Hay otro Dios que es el más cercano, el que prácticamente controla nuestras vidas, etc. Y realmente yo respeto tremendamente, y no solo es respeto, sino que admiro a aquellas personas que tienen una creencia, porque eso posiblemente les hace muy felices, ¿no? Sí. Pero precisamente porque realmente a veces la gente más feliz es la que... Yo no sé, Patricia, si a lo mejor... Yo realmente, ya lo dijo Laplace, es que no me cabe la idea de ese Dios, ¿no? O sea, no se necesita. Ahora, pues, un científico tiene que estar abierto a todo, pero con la idea de Dios no se hace nada. Acabamos cualquier curso de física en 10 segundos. Bueno, yo creo que esto son dos temas que hay que separar claramente. O sea, nosotros buscamos vida o evidencias de vida o analizamos cómo es la vida en este planeta basándonos en hechos, en hechos tangibles. O sea, no creo que no hay ningún tipo de cabida, al menos en la investigación. Luego ya, al margen de eso, cada uno lo que opine o las creencias que pueda uno tener son otra cosa, pero desde luego no tiene nada que ver con ciencia. No puede tener nada que ver con ciencia, de hecho. Yo es que como estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, no tengo... Lo que pasa es que yo, los agnósticos murcianos no quedamos en agnóstico. No damos ese siguiente paso. No, bueno, es que ser agnóstico, o sea, yo en las discusiones de esas, hay ateos, por ejemplo, que son combativos, que parece que... Ah, sí, sí. Yo en eso no soy de ellos. No, en general. Hay ateos que parece que le van a pegar a... Sí, en general. En general, la mayor parte, por lo menos los astrónomos, la mayor parte de los astrónomos que yo conozco son agnósticos, casi todos ellos. Algunos son, muchos son ateos. Sí. Pero muy pocos son beligerantes. Algunos hay, algunos hay. O sea, yo, por ejemplo, paso por el mercado, vivo aquí cerca, y hay los de la Biblia ahí que están viendo y tal, y no sé qué. Pues yo me voy y les pego, ¿no? O sea, los ateos combativos tampoco van y les pegan. Yo simplemente, cuando un testigo de Jehová viene por mi casa, le digo que no pierdo el tiempo, ¿no? No le dice aquello que decía Pepe Vilche, de no creo en la religión católica, que es la única verdadera, voy eso a creer no en la dictadura. Eso no lo dijo Pepe Vilche. Bueno, eso. Eso es una historia que viene... Ya, pero a mí la primera vez me lo contó que fue Pepe. Por eso. O sea, que es un tema bueno, diferente. En fin. Hay muy... Pero bueno, no hemos venido a hablar de Dios, hemos venido a hablar de Dios. No, exactamente, que además hoy no es día festivo. El día de un día. Tenemos otro partido. Bueno, yo no es una pregunta, es en base a todo lo que estáis comentando. Yo sí soy profundamente católica, ¿vale? Creo que fe y razón no son para nada incompatibles, sino todo lo contrario, que son necesarias, que una no anula a la otra, que Dios no se puede demostrar solo por la razón, porque si no, no sería Dios, y entonces me lo estaría cargando, pero que sí a través de la razón podemos demostrar un montón de cosas y podemos llegar a Dios. Por otro lado, la teoría del Big Bang no anula para nada el tema de Dios, puesto que ¿qué hay antes del Big Bang? Tiene, como decía Aristóteles, tiene que haber un motor primero de todo. Y por otro lado, el Big Bang, a partir del Big Bang, por lo que yo he entendido aquí, se crea el tiempo, con lo cual no es incompatible la teoría de Dios sobre la eternidad, que la eternidad no mira solo hacia el futuro, sino también hacia el principio. No tenemos un principio, con lo cual la teoría del Big Bang no es para nada incompatible con todo lo que estáis con Dios. Espera, deja. Primero de todo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, las dos cosas no son incompatibles, son dos campos absolutamente diferentes. Sí, o sea, son dos funcionan, la ciencia funciona de una manera y la religión y la teología funcionan de otra, completamente distinta.
Puede creerse en el mundo de las hadas y de, ¿sí? Y de los trolls, y perfectamente. Con todo el respeto, ¿eh? Que no, sí, sí, yo soy total. No te quiero faltar. Y con respecto a lo del Big Bang, yo no soy cosmólogo. Esa pregunta quizás te la podría responder Ricardo, que lo tienes detrás. Pero hay multitud de hipótesis de que no existe el principio del tiempo, de que no existe el vacío, de que nuestro universo es una fluctuación cuántica de millones que hay y que, por tanto, no existió un principio ni existirá un final. Y, por tanto, para nada es necesario. Y, en cualquier caso, la presencia de ese creador hipotético que dio lugar al Big Bang. ¿Y luego qué hizo? Se quedó sentado en una silla y ya no hizo nada más. ¿Entiendes? O sea, es que no estamos hablando de eso, no estamos hablando del dios de los masones, es decir, el primum mobile ese que creó el universo y a partir de entonces el universo. No, las religiones postulan otras cosas, ¿entiendes? Postulan una serie de cuestiones que quedan absolutamente al margen de la ciencia. Porque son dos cosas distintas, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí, bueno, creo que vamos a hablar de la vida en el universo porque estamos yéndonos por. Sí, sí, nos estamos yendo por. Yo simplemente hay una pregunta. Oye, ¿qué había antes de Dios? ¿Qué había antes de Dios? Pero por eso digo que no se puede mostrar la existencia de Dios porque algo tiene que ser lo primero que es superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no, no. No, bueno, no, no, eso no, lo tienes que. No, porque la. No, y no. No, porque la física cuántica demuestra lo contrario. A mí me gustaría decir algo, si puede ser. Sí, sí. No te voy a rebatir, por supuesto, vale. Que me está diciendo al final, vamos del tema, yo creo que sí se puede ampliar, y entonces yo me gustaría poder hablarlo contigo a nivel personal para no involucrar a todos los demás. Ya, pero bueno, me refiero que yo tengo poca capacidad de misionero, ¿no? No, no, pero era por no absorber la conversación. Yo solo quería decir que a mí me pone muy nerviosa este tipo de cosas, la verdad, pero creo que tenemos que tener muy claro lo que es la ciencia y para lo que sirve la ciencia. La ciencia es como una herramienta, es como un martillo. Tú no crees en tu martillo, tú usas tu martillo. La ciencia tiene sus métodos para averiguar las cosas. Tomamos datos, analizamos comportamientos de la naturaleza, de los fenómenos físicos, y lo utilizamos para hacer predicciones basadas en esos datos. O sea, utilizamos nuestro método para conseguir un fin. Es tan simple como eso. O sea. Me ha gustado lo del martillo. Lo voy, sí, a copiar. O sea. Entonces, la ciencia no está para eso. Simplemente está. Bueno, Ricardo, por alusiones. No, bueno, no, que yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? La tarea de la ciencia es la observación e interpretación de lo que vemos. En ningún momento la ciencia tiene que tener como objetivo demostrar la no existencia de Dios. Ese no es el objetivo. Entonces, a mí siempre me gusta recordar lo que Stephen Hawking, ¿no? Hace poco, en uno de sus últimos libros, hace unos 5 años por ahí, él había escrito, no sé si en la breve historia del tiempo, un libro que escribió hace como 30 años, decía que nuestro conocimiento del universo en ese momento no era suficiente como para poder prescindir del concepto de la existencia de Dios, ¿no? Porque le había quedado muchas cuestiones fundamentales por entender. 30 años después, recientemente escribió otro libro, no recuerdo su nombre, en el que se retractaba lo que había dicho inicialmente, decía, bueno, ya nuestro conocimiento sobre el cosmos, el universo, ha avanzado lo suficiente como para poder. Ya no necesitamos, ¿no?, postular la existencia de Dios para entender algunas cuestiones fundamentales. Quizá todavía no estamos en ese estado, ¿no? Efectivamente, la cosmología nuestra, la física, la ciencia en general, no da respuesta a algunas cuestiones fundamentales. Y una de esas es el origen del universo, cómo se creó el espacio y el tiempo. Pero creo que eso no es suficiente para poder para que nos paremos y digamos, bueno, esto se explica con postulando la existencia de Dios. Y creo que firmemente que hace 500 años no nos podíamos imaginar que llegáramos a tener el conocimiento, el entendimiento de cómo funciona el universo actual. Probablemente ahora mismo nos sea difícil imaginar que el hombre sea capaz de dar respuesta, que la ciencia sea capaz de dar respuesta a estas cuestiones, pero probablemente yo creo firmemente que la humanidad en algún momento será capaz de explicar este tipo de cosas, cómo surgió el espacio y el tiempo. Bueno, por aquí alguna pregunta más de lo de astrobiología, por favor. Sí, teníamos por aquí una primera. Ah, sí.
Hola, bueno, yo quería preguntar si se tienen muy claros los parámetros de vida, y se tiene muy claro que eso es lo que debemos encontrar en exoplanetas, ¿por qué no se crean o se intenta crear eso dentro de un espacio vacío o en un laboratorio aquí? Ese tipo de creación sí que nos daría a ver a qué evoluciona o no, o otros tipos de compuestos. Yo creo, pero esto es una creencia, porque yo no soy científica en esto, ¿no? Entonces sí que creo que a lo mejor la base de otro estilo o de otro tipo de vida no tiene por qué ser la misma molécula. Entonces, si con los que existen no somos capaces de crearla, se está haciendo algún tipo de... En vez de buscarlo fuera, crearlo dentro, un modelo o un... usando esos bios... Es una pregunta interesante y que yo traté, lo que sé que siempre estamos con la cosa del tiempo, que una de las herramientas importantes para la astrobiología, en general para la ciencia en general, es ser capaz de producir vida en el laboratorio. Está claro que ya desde en el siglo XIX, etcétera, o antes, se pensaba que existía una diferencia absoluta entre lo que era el mundo inorgánico, lo que sean los minerales, las rocas, etcétera, y el mundo orgánico, ¿no? Cuando Wöhler, un alemán, descubrió que se podía sintetizar la urea, o sea, cómo se podía pasar de un elemento inorgánico a un orgánico, fue una forma importantísima para darse cuenta cómo realmente no existía una frontera entre lo inorgánico y lo orgánico. Se podía producir eso. Luego se han podido reproducir, digamos, los bloques básicos para la vida. Incluso se han encontrado en el medio interestelar aminoácidos que son básicos para la vida, etcétera. Otra cosa, y eso ya en el año 54 o por ahí más o menos, un estudiante de doctorado, para que veas las cosas que se pueden hacer en una tesis, otra cosa es que te lo reconozcan, pero bueno, que le den el premio Nobel a tu director de tesis en vez de a ti. Pero bueno, Stanley Miller hizo un experimento en lo que él consideraba que era la atmósfera primigenia de la Tierra. En eso quizás se equivocó, pero bueno, y entonces le puso como fuente de energía unas descargas eléctricas, quizás a lo mejor no era la más adecuada, y una serie de compuestos, lo que se puede llamar una sopa primordial, ¿no? Lo metió en un matraz o algo similar y lo puso allí a cocer, como quien dice, ¿no? Y entonces, pues, al cabo de unos días, pues encontró que aquellos compuestos orgánicos habían desarrollado, etc. Lógicamente, desde hace unos 10 o 12 años, el avance de la bioquímica permite ir mucho más allá. Entonces, hay como dos grandes discusiones. O sea, la vida podemos dividirla en dos grandes facetas. Una es el hardware y otra es el software, ¿no? O sea, una es de que estamos hechos y otra es cómo funciona el software, cómo funciona el mecanismo que hace que, por ejemplo, evolucionemos, cómo podemos el mecanismo que hace que se sinteticen las proteínas, cómo se divide los seres vivos, las células, etcétera, y todo eso, cómo se produce el cáncer, etcétera, todas estas cosas. Entonces, ni siquiera sabemos en qué orden hay que ponerlo. Entonces, yo espero que en unos años, en un laboratorio, pues posiblemente se llegue a producir otro tipo de vida, a lo mejor con otro código genético, simplemente con otra forma, y eso nos habrá dado una gran información sobre qué es necesario para la vida. De todas formas, Manolo, lo que sí que parece cierto es que, como sabemos que la química del universo es básicamente la misma en todo el universo y sabemos cómo funcionan los elementos químicos, que es altamente probable que la forma más fácil de que la vida se desarrolle es basándose en la química del carbono. Sí, pero eso es demasiado... demasiado... Él le ha dicho la más fácil, no he dicho no, la única. No, he dicho que es demasiado, perdón, demasiado simple como forma. La química del carbono puede dar lugar a 800 millones de tipos de vida. En base al carbono. Eso sí que sea parece. Base del carbono y que sea quizás en base del agua. Todo eso es muy posible, pero por ejemplo, la mayor parte de la vida en la Tierra
no estén relacionadas con el Sol. La mayor parte de la masa de biótica no tiene ningún contacto con el Sol, ni con la fotosíntesis, ni nada de nada. Si eso ocurre en otros planetas, ya podemos ponerle un telescopio de 200 metros que nunca llegaremos a detectar ese tipo de vida. Por aquí tenías otra pregunta. Era un poco con esa línea, formas de vida, la inteligencia artificial, que también se me escapa como concepto, bueno, hacia dónde vamos, o si eso es posible que evolucione tanto que sea otra forma de, o nos resuelva los problemas, no lo sé. ¿Qué opinión podéis? Bueno, ahí realmente hay como dos grandes escuelas, ¿no? Una es, hay una escuela que dice que originaba la vida en un planeta con condiciones adecuadas, como ha mencionado Patricia, como Juan Antonio, pues se volverá a repetir, ¿no? O sea, se volvería a repetir la inteligencia, y por lo tanto, este tipo de esquema de la Tierra es aplicable a cualquier otro exoplaneta parecido a la Tierra, etc. Hay otro, en cambio, que habla del principio de la contingencia, de que realmente cualquier accidente, cualquier pequeño, aunque la vida pueda ser determinista, cualquier pequeño accidente que pueda surgir en la Tierra, fueron los dinosaurios, otro caso puede ser cualquier cosa, el resultado final puede ser completamente diferente. O sea, lo que dice Stephen Gould, que decía que si pusiésemos otra vez en juego el videotape, hoy en día el videotape, seguramente... Tú no ni has oído hablar del videotape, pero bueno. Pinta de vídeo, ¿no? Sí, sí, por eso. Si lo pusiesen a poner otra vez el play desde el principio, no tendría nada que ver. Es, unos dicen que sí, otros que no. En cuanto a la posibilidad de vida inteligente, lo que sí necesita la vida inteligente es mucho tiempo. Y un planeta en condiciones de habitabilidad, y en eso lo ha comentado Juan Antonio, es muy poco. Es muy poco el tiempo. Y en eso habría que hablar, bueno, mucho de la termodinámica y de cómo las posibilidades de autodestruirse todas las estructuras que se van formando. O sea, cómo una estructura inteligente tiende a autodestruirse. Pero eso ya tendríamos que hablar de otras cosas. Patricia, ¿tú tienes algo que añadir a ese respecto? A mí me ha gustado mucho que nombrara lo de la inteligencia artificial, porque es algo, es como un escenario de un ejercicio de ciencia ficción prácticamente que mucha gente, claro, que se está planteando. Lo mismo, no sé, lo mismo las condiciones en nuestro planeta cambian, el planeta se vuelve muy hostil para el ser humano, pero quizá nuestra tecnología sea capaz de llegar a un punto en el que podamos haber desarrollado un tipo de inteligencia que se pueda replicar utilizando, o sea, materiales tecnológicos, por ejemplo. Y la verdad es que se me queda un poco grande el tema, pero hay muchísima gente que está hablando de ello. Creo que es bastante interesante. Pero también hay una cosa que me gusta mucho pensar, que, vale, sí, nosotros tenemos, el ser humano tiene su vida inteligente, pero ¿cómo de inteligente el ser humano? ¿Podría haber otras formas de vida que fueran más inteligentes que nosotros, que hayan descubierto maneras de crear otras vidas? O sea, ellos mismos crear otras formas de vida artificiales, por así decirlo, como nosotros pensamos que a veces la inteligencia artificial. Y hay una cosa que contaba Neil deGrasse Tyson, que me gusta muchísimo, que él hablaba de las diferencias genéticas que hay entre un ser humano y un chimpancé, creo que era. Creo que nuestra diferencia genética era como del 1% solamente, simplemente. Sin embargo, las capacidades que tiene el ser humano comparadas con las del chimpancé, pues la diferencia es brutal. Y él se planteaba la idea de que existiera otra forma de vida que a lo mejor simplemente tuviera un 1% más que nosotros de inteligencia, por así decirlo. ¿Qué tipo de cosas sería capaz de crear esa forma de vida? Si pudiera crear otros seres, ¿no? Que pudieran quizás persistir en el tiempo más que lo que podría persistir el ser humano. Pero vamos, eso ya son escenarios totalmente de ciencia ficción. Sí, ¿no? Muchísimo. El que tengamos agotado nuestra ignorancia ya es una fase tremenda. Tenemos otro comentario por aquí.
A mí me parece importante reflexionar sobre todos estos datos que nos habéis transmitido en este curso, tan significativos, tan importantes que desconocíamos. Quizás los maestros que estamos aquí los podemos hacer llegar al aula, ¿no? Pero me parece muy escaso. Entonces, me pregunto de qué forma se podría hacer que todos estos avances y el conocimiento al que ha llegado la ciencia se pueda incorporar en el currículum, porque tenemos tiempos muy escasos para, eso, para dar... De eso puedo comentar. Sí, bueno, claro. Sí, un problema serio con el que nos encontramos es que la astronomía es transversal. Yo tengo una hija de 8 años que este año ha estudiado el sistema solar y lo ha dado en ciencias sociales. ¿Qué pinta el sistema solar en ciencias sociales? O sea, es que es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, claro, los astrónomos trabajamos en una disciplina que yo sinceramente creo que es la punta de lanza de la ciencia, junto con la genética y la neurofisiología del cerebro. Yo creo que ahora mismo son las tres puntas de lanza de la ciencia, aparte de la robótica. Eso es, pero eso es ya más tecnología que ciencia. Y es una pena que nuestros chavales puedan acabar el bachiller sin tener ni pajolera idea de astronomía. O sea, yo recuerdo en la LOCSE existía la posibilidad de crear una asignatura optativa de astronomía y muchísimos centros, muchísimos institutos las crearon, ¿no? Y los chiquillos se apuntaban a ella y yo recuerdo haber... Profesor, hay un profesor de aquí, Federico Fernández Porredón, que creó escuela, incluso se llegaron a editar libros de texto al respecto. Y de pronto todo aquello, todo aquel trabajo de casi 20 años de esfuerzo desapareció como una exhalación, ¿no? Y efectivamente es un problema serio, el cómo enganchar a la gente, porque no olvidemos una cosa, o sea, los niños a los que ustedes dan clase es una época fundamental, porque es cuando el niño va a coger sus aficiones. Luego en bachiller se define, ¿no? O en secundaria, pero lo que ustedes les impacten en esta época puede ser fundamental para lo que luego vayan a ser en el futuro. Si ustedes crean niños que odien las ciencias, odiarán las ciencias el resto de su vida, no las redescubrirán después. Si ustedes les hacen que odien las matemáticas, odiarán las matemáticas el resto de su vida, y las matemáticas son la base de la ciencia, no lo olvidemos. Sin matemáticas no hay ciencia de ningún tipo. Entonces es una época fundamental. No sé cuál es la receta. No sé si alguna vez nuestros dichosos políticos se podrán de acuerdo para hacer una ley de educación que consiga que este país genere buenos científicos. No somos más tontos que los británicos, ni que los holandeses, ni que los norteamericanos. No lo somos en absoluto. Simplemente creo que nuestro sistema educativo no es el adecuado para potenciar eso. En fin, ya veis que no me quedo callado, pero bueno, me refiero. Yo creo que hay un problema, primero, de nuestro sistema político, y no estoy hablando de un partido en general, aunque por supuesto tengo mis ideas, que está creando, y puedo exagerar, pero es que es una forma de ser breve, una generación de profesores cabreados. Y cabreados, disgustados, o como queréis llamarlo. Y si un profesor, digamos un profesor cabreado, no puede transmitir entusiasmo a los alumnos. Y eso es la primera conducción, ya sea de ciencias o de humanidades o de lo que sea. En cuanto de ciencias, si suponemos que hay un profesor que no está cabreado o lo que sea, o está realmente entusiasmado, yo lo que le diría es que tan pronto como el alumno tenga capacidad de entender algo, lo primero que le intentaría enseñar es cómo medir las cosas. O sea, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, hoy en día se puede hacer incluso pues, cosas relacionadas a la meteorología, de medir la temperatura, de ver cómo cambia de un día a otro, o cosas incluso más simples como medir algo y luego ver cómo eso se interpreta, etc. Hay
incluso en Internet hay muchos experimentos de este tipo. O sea, el problema de la medida, por ejemplo, ¿cómo se mide y cómo se interpretan las medidas? Y entonces es una forma que puede llevar a los alumnos a un primer interés por la ciencia y por las matemáticas, que las matemáticas realmente vean que no solo son los conjuntos o, yo qué sé, el álgebra o cosas, bueno, no sé cómo se explicaba hoy en día las matemáticas, la verdad, pero, en fin, o cosas más abstractas, sino que lo vean, que hagan medidas de lo que sea. Eso te puedo contar. Yo tengo una niña en tercero, acaba de terminar tercero, y con las matemáticas lo único que realmente le enganchó este año fue cuando le dieron un semicírculo graduado y dos reglas, una escuadra y un cartabón, y la pusieron a medir. Claro, es que fue lo que más le gustó. Fue algo, lo que más, algo que es curioso. Le lleva a uno al interés, y eso debía de ser fundamental, y para eso no hace falta una gran formación por parte del profesor. Hace fuerte interés. Lo que pasa es que, ¿cómo eso encaja dentro del currículum de la LOCSE y de no sé qué? O de la... No, ahora es la. Bueno, yo qué sé cómo se llama. Si no te preocupes, porque es algo que los maestros tenemos muy presente y además forma parte de nuestra formación, que es que el aprendizaje que realizan los alumnos sea significativo, es decir, que le encuentren un sentido en la práctica y tenga relación con lo que viven cada día, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos. Bueno, yo quería dar mi opinión respecto a esto del currículum y todo eso. Entonces, a mí me parece que en infantil y primaria, concretamente, o incluso en la etapa obligatoria de la educación secundaria, pues hay dos problemas fundamentales. Uno, la falta de financiación suficiente para que todo pueda ser más operativo, los profesores podamos trabajar mejor, con más medios, con menos alumnos por aula y los podamos atender además en su diversidad suficientemente. Bueno, es un problema de dinero, el dinero está en todo y pues yo creo que no es falta de dinero, es falta de que se emplee el dinero en lo que se tiene que emplear. Y por otro lado, con respecto a las ciencias, yo creo que hay una idea extendida que todo esto, por ejemplo, que estamos dando aquí, que yo el otro día pues comentaba también con compañeros, y nos parece que, pero es que esto para los niños, es que esto, claro, ya para bachiller, ¿no? Y de hecho este curso antes se orientaba solamente a secundaria, a bachillerato. No, estamos muy equivocados. Los niños desde infantil comprenden una cantidad de conceptos y de cosas que si sabemos hacerlas significativas, manipulativas, vivenciales, lo entienden a la perfección. Yo comentaba que llevo varios años trabajando en un programa del CSIC que se llama el CSIC en la escuela. Entonces hay varias comunidades autónomas, muchas de los que estamos aquí, que tienen convenios y cada año hacen cursos de formación para el profesorado, porque también creo que la formación inicial del profesorado en ciencias es deficiente. Y entonces te forman de manera que desde infantil tú estás aplicando esos conocimientos. Yo llevo varios años trabajando con ellos y yo he tenido niños de segundo, es decir, de 7, 8, 9, los que tuve el año pasado de cuarto, 9 y 10 años, y son niños que te hablan de los átomos, te hablan de los saltos de una capa a otra de los electrones y cómo se producen los fotones, porque lo estamos dando y lo hacemos, y hacemos un átomo y han trabajado la tabla periódica de elementos. Y es posible, y lo entienden perfectísimamente y lo trabajan a lo mejor a un nivel no absolutamente profundo, pero cuando les llegue el momento de ese nivel ya tendrán una idea muy clara y muy real de lo que realmente está pasando. Y son niños que cuando dicen, ¿de qué está hecho el mundo? Te dicen, de átomos. Ya lo dijo Demócrito hace mucho tiempo. Efectivamente. Y los niños también lo pueden decir si nosotros se lo mostramos. El problema es que nos creemos que los niños no pueden entender eso, porque muchos de nosotros tampoco lo entendemos, porque nuestra formación no ha sido suficiente. Vale,
que ir cerrando. Tenemos una preguntita al fondo. Yo creo que aquí hay dos problemas. Uno es el tema político, como es siempre, que va cortando los currículos, porque me ha hecho gracia que nombraras la teoría de conjuntos, que a mí me parece fundamental. Yo soy del Google Cobo, la teoría de conjuntos desapareció hace siglos de los currículos. Ah, bueno, yo estoy hablando... No, pero que me hace... No, que era honesta y dices, jolín, algo que es tan básico, ¿por qué no han quitado el currículum, no? Pensaba que se seguía explicando. Por eso te digo que ¿qué? Nada, cero. Y sin embargo, también es un problema de motivación nuestra. Yo ayer le comenté a Alfred que una de las cosas que me ha gustado este curso es que yo he podido entender hasta aquí o hasta aquí, pero es que lo viven de tal manera, lo vivís, perdón, de tal manera que te da ganas de decir, oye, pues voy a investigar, voy a hacer no sé qué, pero hoy en día la ciencia no se transmite, o sea, todo tiene que ser para algo. Si fuera para algo, vosotros no estabais aquí. No, me refiero que la mayor parte de las cosas que investigues son tan a largo plazo que tienes que tener paciencia, tienes que tener ganas y ilusión por estudiar, por investigar. Y eso no se transmite a los niños. Si haces un análisis un poco así más psicológico, ¿no? De lo que un niño entiende por un investigador, un típico científico de la bata que le sale humo por todos lados. Y a mí lo primero que me sorprende es que tú llevas a un niño al Instituto de Astrofísica y es que la gente no más normal del mundo. No son cerebritos. O sea, te ves todos los tipos de moda, te ves el que viste el TV, el que viste el normal, el que viste no sé qué. Y eso no se acerca a los colegios. No sois bichos raros. Lo que pasa que es que... Bueno, algunos sí, ¿eh? Oye, tenemos algún Sheldon. No algún que otro Sheldon tenemos, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que hemos perdido la capacidad de aprender por investigar, por el gusto de aprender. O sea, es que esto es sota caballo rey, punto pelota. No pasa nada. O sea, somos nosotros mismos, quizá los que debemos mantener esa ilusión y esa motivación y quizá aprenderemos. Pero vamos a ver, ¿no? Manolo y yo ya estamos un poco out, pero Patricia, que está haciendo el doctorado, y ya no hace tanto que estaba en bachiller, supongo que algo te inspiró, sí. ¿No? Que algo en algún momento... No, la verdad es que lo que han comentado... Tú ya eres de la ESO, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que han comentado es que es cierto que no recuerdo ni durante primaria ni durante el instituto haber visto absolutamente nada de astronomía en ninguna parte. Eso sí. O sea, yo empecé, la primera vez que yo tuve contacto con la astronomía fue ya en la carrera de física. O sea, no se ve nada y me parece, la verdad es que me parece que es algo bastante, bastante triste porque la astronomía da mucho de sí. O sea, vosotros ya lo habéis visto con todas las cosas que habrán explicado esta semana, da muchísimo de sí y como decía la compañera, desde que son súper pequeños, desde hasta los niños de infantil les puede enseñar, a lo mejor no puede enseñarles lo que son biomarcadores, ¿no? Pero les puede enseñar lo que son los planetas, lo que son las estrellas. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues lo típico, la formita esta típica de la estrella con los piquitos, las ves desde que eres un crío, o sea, la estrellita y todo con estrellitas, juguetes con estrellitas, póster con estrellitas, por todas partes, pero nadie te explica lo que es una estrella. Yo recuerdo tener 6-7 años, estar en un planetario, me llevaron mis padres a ver un planetario y me explicaron un montón de cosas, de constelaciones y de tal, pero yo seguía sin entender lo que era una estrella. De hecho, levanté la mano, yo con 6 años, ya ves tú, un mico, le pregunté al que estaba dando la exposición si las estrellas tenían picos como las pintaban y cuando el chico me dijo que no, que las estrellas eran como bolas, eran como esferas, yo me quedé alucinando, me quedé con esa idea dando vueltas en mi cabeza durante semanas. ¿Cómo van a ser bolas? Pero si las pintan todas con picos. Y son cosas que a lo mejor nos parecen tan básicas, pero es que un niño pequeño, o sea, yo creo que da muchísimo, muchísimo de sí explicar cosas de astronomía. No sé, la verdad no sé por qué no se hace. A todos los niveles, incluso. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta por aquí detrás. Gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa esta, porque creo que es muy interesante, la verdad. Y a la compañera, que creo que has hablado fenomenal, no lo has podido resumir mejor, la que... ha dicho la problemática que tenemos últimamente en la educación. Y bueno, a vosotros como científicos, y me parece muy valiente que os hayáis pronunciado sobre un poco haciendo crítica constructiva, ¿no?, de las deficiencias que puede tener el sistema educativo. Yo me planteo como profesora de inglés, que me fascina el inglés, me encanta. ¿Creéis que nosotros estamos capacitados para enseñar las ciencias en inglés? Porque pienso que el bilingüismo tiene muchas cosas buenas, pero creo que quizás nos estamos, bueno, estamos dejando de lado un poco pues las ciencias que son tan importantes y no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo creo que el inglés hoy en día es esencial,
y algo se habrá mejorado, ¿no? O sea, yo soy de una generación que solo no será posible estudiar la lengua del imperio porque nos decían que si ya hablabas español era suficiente, ¿no? Yo fui en el ambiente en que me eduqué y estudiaba francés porque, bueno, era una cosa secundaria y eso que fui a los jesuitas, ¿no? Quizás eso explica muchas cosas. Y entonces, por supuesto que la enseñanza pueda ser bilingüe. El problema es que cuando los idiomas se utilizan como elementos arrojadizos, ¿no? De tipo político. Y entonces ahí sí que ya no tenemos nada que hacer. Una cosa, yo... La ciencia es como cuando hablé antes de las banderitas y de todas esas cosas. No, mi hermano, por ejemplo, ha sido profesor de medias durante muchos años en Madrid y él daba clases en un bachillerato bilingüe. Él daba física y química en francés. Y para él una cosa era prioritaria. Era mucho más importante que aprendieran los conceptos de ciencia que no el idioma. Es decir, si en algún momento determinado el idioma se interponía en que entendieran bien los conceptos de la ciencia, él automáticamente cambiaba al castellano, ¿eh? Porque no se trata de explicar... es fundamental, el inglés es el idioma de la ciencia. O sea, seguro que hoy, bueno, Manolo no lo sé porque está más relajado ya ahora, pero seguro que Patricia y yo esta mañana hemos usado el inglés... Seguro, en correos electrónicos o leyendo un paper o nos hemos metido en algún paquete de reducción de datos. Esta mañana Patricia y yo hemos usado el inglés varias veces, seguro. Con lo cual, por supuesto que sería importantísimo dar clases de ciencia en inglés, pero es más importante que entiendan los conceptos de la ciencia. Con lo cual, el equilibrio supongo que debe ser difícil. Hay que tratar de conseguirlo. Es lo mismo que la informática. Hay gente que entiende que enseñar ciencias es que haya 800 ordenadores en la clase. Y yo creo que la informática puede hacer mucho daño a enseñar a través de la informática, porque también han aprendido informática y cómo jugar y no saben los conceptos ni siquiera en qué está basada la informática ni nada. Eso tengo la impresión, no soy ningún experto. Mis hijos ya tienen cerca de 40 años y no tengo nietos, o sea que no tengo una experiencia, pero me da la sensación de que hay gente que confunde la ciencia en la escuela con comprarles 1000 ordenadores. Sí, pero eso es otro problema. Bueno, claro, sí. Entre otras cosas, pues a lo mejor comprando 1000 ordenadores se quedan con el 10%. Pero bueno, sí. Bueno, ya no va dentro. Yo creo que debemos ir cerrando ya. Bueno, si tenemos alguna última pregunta, algún último comentario. ¿No? Pues bueno. Sí. Yo también soy de inglés, aunque no esté en el programa bilingüe ahora mismo. Y yo creo que un problema, o sea, el problema es la manera en que se está aplicando estos programas bilingües. Yo he estado en varias ocasiones en el Reino Unido, en Estados Unidos, y me maravilla. Allí tienen en todas las clases una puerta. Tú abres esa puerta y tienen una cantidad de recursos para enseñar ciencias terribles. Pues, por ejemplo, he visto cómo sería hacer un circuito. No les ponen una presentación de un circuito en el papel, no, les dan un circuito a la experimenta. Y luego lo que has observado en esa experimentación, represéntalo en papel. Que, o sea, parten de la experimentación, ¿no? O sea, es el método científico desde que son enanos. He visto, por ejemplo, una salida a un castillo. No les explican toda la historia del castillo, que se puede comprar muchísimo. Les dan una caja, construye una catapulta, y luego mide a qué distancia has llegado, cómo has hecho para que haya más lejos que tus compañeros, todo, todo, del método experimental. Entonces, claro, es que lo viven de otra manera. ¿Eso dónde dices? En los anglosajones. ¿Pero en Estados Unidos? Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Pero era una public school? Sí, ¿o? sí, siempre he estado en... No, sí. Public es privado. Sí, ¿eh? sí, exactamente, state school. Una state school. Sí. Que hay en el jardín del colegio, sí. que esté en, sí, el ordenador, que a lo mejor lo utilizan para entrar en, sí, yo que sé qué páginas. Sí. Entonces, realmente es... Pero en fin, nosotros no learning by doing. Nosotros, sí, nosotros no somos ni pedagogos ni... No.
ni docentes, por lo tanto, docentes de los chicos, ¿no? En la universidad sí, pero en la universidad es otro paradigma, ¿verdad? Distinto. Bueno, vale. Bueno, yo creo que podemos dejar la mesa. Bueno, no. Manolo, últimas palabras. No, perdón. Perdón. Eso suena fatal. Se lo he cortado. No, perdón si hemos faltado a algo, no es nuestro interés. Sí, especialmente, hombre, yo entiendo sobre todo a la compañera que decía que es católica practicante. Te quiero pedir disculpas si piensas que en algún momento, porque claro, el problema es que nosotros estamos aquí sentados con un cierto principio de autoridad y parece que sentamos cátedra, pero de verdad que no somos beligerantes, ¿no? O sea, son dos esferas diferentes y a mí generalmente no me gusta mezclar. Y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a proceder a cerrar el curso. ¿Eh? ¿Quieres que nos ayudemos? Sí, sí, sí. Bueno, darle las gracias a todos por el interés en este curso, en haber participado. Espero que las clases teóricas no hayan sido demasiado duras. Con que se hayan llevado una o dos ideas de cada una, ya son 30 ideas que se están llevando para casa. También que les hayan sido útiles los talleres y las actividades que les hemos propuesto. La observación a simple vista del cielo, con telescopios pequeños, profesionales. La visita al museo, a la sede central, ver cómo funciona una sede profesional de investigación. Pues bueno, todo ello espero que les haya enriquecido. Esto es un curso de formación de profesores, no de material para los niños. Esa parte es la que les vamos a pedir ahora. Hay una segunda fase de este curso, que es la fase en red, en la que a través de la red, bueno, la idea es que ahora ustedes adecúen algo del conocimiento que han adquirido hacia sus alumnos, ¿no? Y preparen dos, tres hojitas de un taller que les vaya a servir para contar algo a sus alumnos. Y la propuesta es que en un principio me la envíen a mí, yo les haré las correcciones si hay algún error de tipo astronómico, porque evidentemente de carácter didáctico no tengo casi ni idea. Y luego la idea es compartir todas estas tareas, de manera que vamos a tener un manual con 50 talleres útiles a distintos niveles que podremos intercambiar entre nosotros y todos colaborar y compartir. Así que un poco esa va a ser la propuesta. Ahora descansen, estamos ya de vacaciones. En septiembre arrancará la parte en red y tendremos hasta diciembre para elaborar esto. Y también les iré añadiendo información que crea pueda ser útil y les propongo también participar en el experimento de Eratóstenes, que es el que haremos allá por mitad de noviembre, en el que me echará una mano Osvaldo y entre todos pues haremos unas medidas durante una semana y nosotros haremos las cuentas y les entregaremos de nuevo cuánto ha salido pues el radio de la Tierra, cuánto ha cambiado y todas esas cosas, ¿no? Con el tiempo. ¿Sí? Todo esto va a través de la plataforma, sí. Tal vez tienes algo más que indicarle. Yo proponía, perdona, para completar, que una vez que creamos este banco de herramientas y aplicarlo y tal, ¿qué tal estaría venir el año que viene y explicarlo? Yo me temo que va a ser un poquito más complicado que eso ocurra por la propia convocatoria, que ya sabéis que impide que cada dos años. Claro, nosotros somos los que escribimos la convocatoria, pero las órdenes sobre la convocatoria vienen de otro lugar, ¿no? Entonces es más complicado. Quizás sí que a veces se ha hecho el que en otro curso se ha invitado a personas que habían participado para que comentaran las experiencias que habían hecho. Entonces, si se montara al año que viene un curso sobre astronomía, se volviera a repetir para infantil y primaria, entonces si nosotros a lo largo del desarrollo de la fase online vemos que hay actividades o experiencias que son representativas, que son útiles para que las vean los demás, pues sí que podría venir alguien para contarlas, ¿no?
pero repetir todos me parece que va a ser bastante, bastante complicado. Yo me lo apunto, sí. Yo me lo apunto y estaremos atentos a ver, qué proyectos tan buenos, que seguro que lo sabrá, que van a salir a lo largo de estos meses de fase en red. Ya sabéis que empieza en septiembre, termina en diciembre, entonces hay tiempo suficiente. Os pedimos una pequeña experiencia, una pequeña aplicación, por aquello que decíamos al principio, de que no se quede todo aquí, que ha sido una semana, yo creo que maravillosa, que tenemos que agradecer el esfuerzo al astrofísico y, bueno, aquí Alfred, que es el que lo representa, por el esfuerzo que nos han dedicado, por el tiempo que han dedicado también, que como habéis visto es un tiempo muy valioso, porque ellos lo dedican a la investigación. Y luego también, pues bueno, que de cara a vuestros centros, aprovechando que la mayoría sois mujeres, también seáis un poco modelo para que la enseñanza de las ciencias no sea exclusivamente, no recaiga exclusivamente en los hombres, sino que las muchas más chicas se vayan animando a estudiar carreras científicas. Y bueno, yo creo que con esto ya cerramos el curso y que paséis buenas vacaciones.